No! Oh, God! No! God, please, no! 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 La famosa odisea de la cajita feliz. En el tema presencial se está haciendo bastante complejo. ¿En qué sentido? En el aspecto de que no habían en varios lugares y si habían eran de otros juguetes. Y ahí tuvo la suerte cuanto con la del primer local. Tú llevas el juguete sellado, te lo pueden cambiar por otro igual. Sellado. Así que igual eso fue cool, fue entretenido. Teníamos aparte el tema de estas orejitas de Pikachu. Miren qué belleza, estoy que las rompo porque no está hecho para mi diámetro. Pero tenemos buenas noticias. Porque en el momento, en la tienda donde yo compré, no había, no quedaban cosas de Pokémon. Y te daban unos juguetes de otras ediciones. Pero si tú lo mantenías sellado, podrías ir a cambiarlo a cualquier local sin ningún problema. Y recordar que todas las cajitas felices, por cada caja que se venda, el dinero va directamente para instituciones como la Casa Ronald McDonald o otras instituciones en apoyo de salud o causas sociales. Así que, aparte de coleccionar, estás apoyando causas. Eso sí, en la tienda teníamos estas orejitas de cartón de Pikachu. Muy bien, dejamos las orejitas por acá para la suerte. Y como les comentaba, mantuve el juguete sellado de la otra edición o colección previa y fui a otro local. Fui como a tres locales y solo en uno más habían juguetes de Pokémon. ¿Y qué tenemos acá? Nos vamos a encontrar con una moneda, cuatro cartas en un sobre y algunas indicaciones extras. También tenemos un código QR que usted lo puede escanear a continuación para que pueda jugar escaneando. Y como se fijan, tenemos la cajita, los detalles. Y esta es la caja de Quaxly B. Seguramente cambia por el fondo entre Scarlet Violet, como en honor a los juegos. Y le vamos a echar una miradita a ver qué nos salió. Ya. Hay hartas cosas acá dentro de la cajita, a pesar de lo liviano que se siente. Pero hay hartas cosas. Una moneda de cartón, lamentablemente, gigante de Quaxly. Mi favorito de novena generación de los starters. Generalmente siempre me gusta el starter agua partiendo de todo. Esto por ahí. ¿Qué más tenemos? Bueno, el cartón. Un folleto de indicaciones. Tenemos estas cartas que son para poder jugar y escanear también. Ahí se las dejo para que puedan jugar también. Como de recuerdo. Tenemos Titan, si no me equivoco. Y lo que acontece. Un sobrecito de Combate Express. Cuatro cartas de juego coleccionables. Y más que nada promocionales para la edición de McDonald's Cajita Feliz octubre 2023. Estamos acá en Chile, pero también en muchos países de Sudamérica y América. Así que son como estos sobres promocionales que uno ve en las tiendas de cartas que vienen solo cuatro, que otras veces hemos tenido como la opción de que nos han regalado. Así que vamos a ver qué nos toca en esta ocasión. En español, como se fijan claramente. Un poquito de pena cortar la parte de violeta. Y ahí tenemos. Vamos a hacerlo así nomás porque en realidad carta. Oh. El sobre es de papel, eso sí. Cuesta mucho sacar las cartas y como que en realidad me está diciendo ábrelo más. Ya. Ahí tenemos cartitas sobre como entre papel y brillante. Y vamos a ir al revés porque solo son cuatro. Así que, ¿qué nos encontraremos a continuación? Veámoslo. Tenemos, ah, mira, un Blissey. Enfermera todoterreno. Órale. Ciclón feliz, cajita feliz, cachín, todo calza, ¿ven? Un Flittle. Un Silizar. Está bonito. Y la última carta.
¡Oh, qué buena carta, loco! No fue Quaxly como en la caja, pero tenemos un Fuecoco promocional. Todo muy foil. Y generalmente las cartas promocionales, me acuerdo de las de Burger King del año 2008-2009, eran como así. De que tenía mucho brillo. Y que dice, tenemos texto, que es lo siguiente. Como su saca de fuego es pequeña, la energía ígnea rebosa se libera en la muesca de su cabeza, en forma de una trémula de llama. O sea, su chasquilla no es su chasquilla, es un poquito de fuego, como pueden notar. Así que ahí tenemos, es la carta 2D15, es decir, que con 4 cajitas felices, hipotéticamente podrías tener todas las cartas de la colección, pero obviamente se te van a repetir algunas por el tema de probabilidades. Así que, de hecho, si nos fijamos, las otras cartas tienen la numeración adecuada, 14 de 15, 9 de 15, así que tenemos casi un cuarto de la colección, un poquito más de un cuarto de la colección completa. Y en el aspecto de que se hacía bastante como incierto el hecho de poder encontrar presencialmente una cajita feliz a eso de las horas de las meriendas 11 días acá en Chile, que es entre el almuerzo y la cena tipo 7, 8 de la tarde, la revelación llegó al celular. Fue como un poco navegando o introduciendo en la aplicación de Uber Eats, que es una aplicación de Uber, pero de comida. Me dio por curiosear por la aplicación de Uber Eats, que es la aplicación de comida de Uber. Y que acá también en Chile teníamos el famoso Uber Pass, que se transformó en el Uber One, que es como la membresía mensual, anual, etc. Y en aquel lugar tú podías buscar tus cajitas felices. Y para suerte mía, había uno bastante cerca. Y más encima tenía una promoción de 2 cajitas felices por 7.100 pesos. Es decir, como a 3.550 pesos chilenos versus los 4.100 y tantos pesos que valía en el local. Así que manos a la obra. Y el delivery trajo un plus. Al ver o notar que estaba un poco difícil el tema de ir local por local, presencialmente ver si había la famosa cajita feliz de Pokémon o los juguetes de Pokémon, como en el primer local donde no fue mal y no estaba, pero que podías cambiar después si estaba sellado en otro local, me vino la curiosidad de buscar en celular. Y fue así que habemos más cajitas felices con la opción del delivery, como pueden notar, y una promoción de Uber Eats felizmente pude pillar esa promoción de 2 cajitas felices, 2 cajitas felices que aquí están, a continuación se verán. ¡Tararán! Echando un ojo o mirando o revisando la aplicación de Uber Eats, y auspiciado por el tema de, o potenciado por el tema de Uber One, me empiezo a revisar por si acaso, oye, ¿habrá un McDonald's cerca que esté haciendo delivery este día cerca de mi casa? Y sí lo había. Y lo genial de todo, que había una promo de 2x1, o sea, 2 cajitas a un precio más económico que incluso habría un presencial a comprar la cajita en local. Y dije, why not, podemos seguir probando suerte y eventualmente a ver qué otras cartitas podemos encontrar. Lamentablemente, como no son 4 cajitas, no hay mucha opción de completar la colección, pero vamos a ver qué nos sale. Así que llega inmediatamente desde el delivery. Tenemos McDelivery. Oh, aguante Uber One, aguante Uber Pass. Y bueno, la comida obviamente por temas
de hambre. Ya no está, está en mi estómago. Pero tenemos cajitas felices. Así que nos encontramos con dos cajitas felices auspiciados. Y que ahora vendrá la cajita de Pikachu Orejitas. ¿Vendrá esa super caja realmente necesaria? ¿Estará? ¿No estará? Ta, 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 ta. Hot Wheels. Nitro Junior Games nos traen juguetes de Hot Wheels. No, no se asusten, eso era en la caja. Tenía el susto y no llamaron del local, así que tenemos cajitas de Nitro Games con el delivery más deliberoso. ¿Delivery? Ahí tenemos. Bueno, como se fijan, obviamente las cajitas de Orejitas de Pikachu, que eran muy bonitas y todo, no, como que hay muy pocas en los locales. Si quieren pueden escanear, ahí vayan a jugar, después de ver este video, obviamente. Experiencia digital de deporte extremo de Nitro Junior Game Hot Wheels. Así que, bueno, acá tenemos dos cajitas más de Pokémon. Y veamos qué nos salió. Luego tenemos un Claff. Está ahí. Todo muy hablando también, Violeta. Así que, muy bien. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la otra cajita que está por allá, que se nos está desarmando. Y acá tenemos. ¡Tarararán! Tenemos a Pikachu. Pikachu como estilizado. Este es como el diseño que hicieron cuando estaba el Mundial de Japón. Y que Pikachu era como la mascota y tenía como eso, como que pseudo gordito de cara, pero en realidad es bastante más delgado. Así que tenemos estas dos para darle compañía a la primera de Quaxly. Entonces, vamos primero con el Claff. Y al igual que el otro, tenemos la monedita, que va a ser de Claff, y las otras cosas. Esta. Esta. Acá. Y esta está saliendo más fácil. La moneda. Que podría haber sido un poquito más grande y te podría servir de posavasos. O lo puedes plastificar y podría ser un posavasos. Ahí tenemos. ¿Y qué más tenemos? Mira, una tarjeta de Fue Coco. El círculo de la vía está completo. Fue Coco. Tarjetas. Y el manualcito. Está acá. Disculpa, estoy muy lejos en la toma. Bueno, ahí te enseñan en realidad. Es como para hacerle la... el aprendizaje. Eso, la tarjeta, la moneda, el Pikachu lo dejar para después. Y la suerte, a ver. Uy. A ver qué nos depara la suerte de Pokémon Combat Express. Con los starters de novena generación. Y un Pikachu. La mascota favorita de todos los niños que jugamos. O no tan niños que juegan Pokémon. Ya, este sobre como que viene más suelto en la parte de arriba, así que vamos a probar. Abrir por acá, a diferencia del anterior. Ya está abierto, está tal cual. Y como son solo 4 cartas, vamos a hacer lo que hicimos así nomás, porque dando la cara se ve al tiro como que hay una carta holográfica o hollow, porque hollow es otra cosa. Y así que dejamos la mejor para el final. Tenemos Sandaconda, ahí está. Tenemos otro Flittle. Pues tenemos. Ah, mira, un Kirlia. Ahí, esta es la carta 1515. La última. Qué loco. Y la última del sobre. Un Claff. Qué loco. Le hizo honor a la caja, sí o sí. Ahí está. Claff Super Holo. Y como se fijan, abajo sale como la edición o el tema que dice GM3ES. Que puede ser como McDonald's español. O sea, McDonald's 23, año 2023 en español. Ahí está. Vamos a llevar el enfoque. Ahí está. Queda muy cerca de la cámara. Pero ahí se fijan, ahí está. GM23 español. ¡Tarán! Y dice... Acecha sus presas colgando de cabeza abajo de los acantilados. Pero no puede aguantar así mucho tiempo, así que... Porque ya que se le sube la sangre a la cabeza. Chan, chan, chan. Así que tenemos ese sobre.
está bastante piola. Y en sí, la carta que más me gustó, irónicamente, es la de Clough. Porque es holográfico. Ok, vamos por el último de los sobrecitos. Vamos por el último. Vamos con Pikachu. Siento que acá está la suerte. Vamos. Orejitas de cartón. Nos darán la suerte. Veámoslo a continuación. Mira, si ya sale un Pikachu o un Quaxly, yo feliz. Feliz con esta cajita. Ahí tenemos. Tenemos. Bueno, está Quaxly. Está la tarjeta de Quaxly. Pero ahora necesitamos la carta Hollow de Quaxly. Estamos cerca. ¿Será la Quaxly señal? No lo sabemos. La moneda o hexagonal de cartón de Pikachu con logo Pokémon Game Freak 2023. Realmente me encanta esta cámara y el enfoque que tiene de la nueva cámara del canal. Mira, y podemos hacer paneles. Estos son perfectos. Allá. Ok. Los manuales, las cosas de rigor, etc. Y vamos con el último sobre. Combate Express. Y acá la cosa está bien centrada. Vamos por violeta o púrpura en español. Y el holo se ve al tiro. ¿Para qué lado está? De acá. No sé si nos tocó holo, ojalá que tengamos suerte. Si no, hay que seguir probando cajitas felices. Se supone que durante todo octubre va a estar esta promoción, así que veamos qué hay. Tenemos otro Blissey nuevamente. Está en el revés. Otro Blissey. Ah, mira, un Paumi. Esta carta está bonita. Paumi. Otro Killia. Alto de repetición de los pokés intermedios. Y la última carta. Oh, changos. Otro Clough. Es como alguien quiere un Clough o lo de McDonald's y se lo que me lo cambie por un Pikachu o un Quaxly. No lo sabemos. Así que eso fue hoy lo que tenemos de las tres cajitas felices. Y aguante, como les decía, Uber Eats, porque en realidad era buena promo. Creo que las dos cajitas salían como por 3.500 pesos cada una. Sería como por 7.000 y tantos pesos, creo, las dos cajitas por Uber Eats. Y aparte, como en McDonald's tiene delivery ya así gratis la mayoría de los sectores. Y son 2x1. Así que eso fue la cajita feliz de cartas Pokémon TSG. Igual es como les decía, súper entretenido volver a poder como quizá coleccionar o un poco bromear con estas cosas o tener de recuerdo para las carpetas de cartas el hecho de promociones así. Porque por lo menos acá en Chile, bueno, nos vamos a coronar. Ahí. Estamos a lo lejos. Pero por lo menos acá en Chile lo que ocurrió es que con el tema de las leyes de rotulados de alimentos o que están altos en azúcar, grasa, etc., muchas de estas cosas o juguetes o cereales incluso fueron como limitados en el tema de poder tener juguetes, regalos, ventas, etc. ¿Y qué han hecho las empresas, por lo menos acá en nuestro país o en mi país acá en Chile? El hecho de como mejorar nutricionalmente los alimentos y con eso pueden poner o no estarían infligiendo reglas de poder tener accesorios, juguetes, regalos. Porque antiguamente lo que se mencionaba era que cosas como juguetes, los kinder sorpresa, todo, desenfocaban un poco el tema alimenticio en los niños o adolescentes, y se iban más por el tema de esto, de los juguetes, accesorios o como el enganche, más que por un tema alimenticio. Así que lo que han hecho en las tiendas, han como mejorado sus menús que ofrecen, y eso hace que todos salgan ganando. La salud de los niños, niñas y adolescentes, y también de los coleccionistas. Así que ha sido muy entretenido poder ver esto acá de nuevo en Chile, como este hype de coleccionar y todo. Realmente habían fila en varios locales y varios locales no tenían esto disponible. Pero afortunadamente en este que les menciono que vi por internet, sí lo tenían. Así que muy bien, y así
ha sido un poco la odisea de las cajitas felices de Pokémon Escarlata Violeta octubre 2023, por lo menos acá en Chile. Aparentemente va a estar durante todo el mes este tema de la cajita feliz, así que eventualmente, si ustedes se animan, son 15 cartas distintas y se podrían empezar a buscar. Los días martes en Uber Eats, con el Uber One o Uber Pass, hay una promo bastante buena que te devuelven 6.000 pesos en descuento por una compra sobre 10.000. Es decir, podrías comprarte dos cajitas felices más un extra y te saldría por 4.000 pesos. ¡Qué ofertón! Un manjar las papas duquesas, ya me siento en Navidad. Faltan 3 meses para terminar el año porque estamos en octubre, pero las papas duquesas, 10 de 10. ¡Tarán! ¡Qué kawaii son estas orejas de cartón! Como las coronas de rey de Burger King. Acá tenemos corona de la ratita Cookie. Bien, bastante entretenido esto de buscar cartitas Pokémon en cajitas felices o en meriendas de cadenas de comida. Espero que les haya gustado mucho el video. Cuenten si han podido lograr conseguir o quizá comprar algún sobrecito o esta cajita feliz como de recuerdo para la colección. Yo todavía tengo guardadas mis carpetas con las cartas de esos años 2008-2009 de Burger King. Ahí están esas cartitas de Pokémon guardadas para la colección, lo cual trae bastante nostalgia y es como que hubiera viajado el tiempo en un instante alimenticio. Eso fue la búsqueda presencial y online de las cartitas de Pokémon de la cajita feliz de McDonald's octubre 2023. Ha sido entretenido, ha sido como divertido un poco y nostálgico, ya que me acuerdo mucho esa época, el 2008-2009 con Burger King. Así que para la posteridad y quizá para el recuerdo, tener estas cartitas ahora pero con McDonald's se hace bastante entretenido. Eso, que estén súper 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 bien, cuídense mucho, no se olviden de seguir las redes sociales que aparecen por aquí o en la descripción del video. Que estén súper súper bien y nos estamos viendo y leyendo en próximos videos. Chao, chao. Típico tapar la cámara.